Ya no sé qué hacer, de verdad te lo digo, ya no sé qué hacer con vos, cada vez estás más mal. Imagínate que venimos del médico y cuánto nos cobró. Y mira vos, nada mejoras, mira tantas pastillas que tenemos acá y nada te hace bien a ti. A ti yo me siento desesperada, no sé qué hacer. Tranquila. De verdad te digo, ya no sé qué hacer. Tranquila, Dios. Dios te escucha, tío. Porque te digo, en mis manos ya no está, ya no sé qué hacer. Mira, me quedé sin trabajo. Ya no tengo dinero, tío, para pagar tantas cosas. Mira, cada vez estás peor, tío. Dios, la hora. Tío, ya está fiebre, tenés, mira. No tenés frío, te voy a poner la cobija, ya te siento tan caliente, tío. Y ni alcanzas a decirme nada, ¿verdad? Te sentís muy débil. Ya, tranquilo, tranquilo. Espérame tantito. Cuando vos estabas bien, podíamos salir a todos lados, éramos tan felices, Atilio. Y mira hoy cómo estás, tan grave, cómo te cayó esa enfermedad en tu corazón, siendo una persona tan buena, Atilio. Pero Atilio, te prometo algo, te lo prometo de todo corazón, Atilio. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para conseguir esos 50 mil dólares y vas a estar bien de tu corazón. Yo sé que sí. Don Atilio, despierte. ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué es lo que tiene? El paciente Atilio Larín está muy grave de salud, la verdad. Ahorita por el momento él se encuentra estable, pero porque le hemos puesto un suero, que es el que lo está manteniendo ahorita estable. Pero doctor, él venía echando sangre, nunca había pasado eso, doctor, ¿por qué? Mire, señora, le voy a hacer una serie de preguntas antes de concluir con lo demás para mostrarle el examen que le hice. ¿Usted de casualidad vio a Atilio inyectarse drogas?
No, no, ¿cómo crees? Un hombre sano, no, él no se mete nada, nada, nada. ¿Lo vio de casualidad fumando o tomando? No, 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 nadita de eso, no. Bueno, señora, voy a mostrarle lo que es el examen, lo lamento mucho. El pulmón derecho está muy afectado. ¿Por qué sus pulmones? En la mayoría de casos, cuando una persona sale molesta del pulmón, es porque fuma. El corazón y el pulmón son los afectados. Como la vez pasada le dije que teníamos que hacer una operación de corazón abierto, entonces ahora tenemos que hacer esa operación. Después de salir de esa operación, tenemos que hacer otra operación que sería en el pulmón derecho. Lo lamento mucho, señora. Para poder hacer lo que es el corazón, necesitamos $50,000 para deber de hacer la operación a corazón abierto. Ay, no. Y para deber de poder curarlo del pulmón y hacer una operación, también necesitamos $50,000 para conseguir al donante de pulmón. Pero doctor, ¿cómo voy a conseguir $6,000? No. Lo lamento mucho, señora. Yo no quiero que te mueras. No. Amor, no quiero que te mueras. Traigo tu toalla y tus jeans. Tienes que cambiarte para ir a trabajar. Apúrale. Ya cámbiate, ya se te va a hacer muy tarde.
¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Dónde estás? ¡Tráeme la ropa! Recuerda que yo quiero ir a ese viaje. Sí, mi amor, yo paso pensando eso noche y día, que tenemos que ir a ese viaje juntos. Tú sabes que yo quiero disfrutar, quiero que pagues todo, para eso quiero que trabajes mucho. Sí, mi amor, yo sé. Ahora también te quería contar algo del trabajo. Ayer fui con una señora. Ajá. La señora me dijo de que si le daba $100,000 por... ¿Por un terreno que va a embargar. Entonces yo necesito el dinero que tenemos ahí, que fue a sacar al banco. Tienes que recuperarlo. Eso te digo que sí, por eso. Pagar. Ella ahora me va a dar las escrituras de su terreno. Son 100 metros por 80. Uh-huh. De grande el terreno con casa. Está bien, está interesante. Entonces siento de que no salimos tan malo con ese negocio, con ese trato de la señora, entonces sí. Yo por eso le dije que sí, entonces ahora ella va a llegar a traer el dinero y yo a dar la escritura y vamos a tener que hacer un papeleo ahí, entonces quería decir eso por si mira de que no está ese dinero. A la señora le dije que me llevara las escrituras ahora, si ella me lleva las escrituras ahora yo le doy el dinero, si no, no le estoy dando nada. Sí, porque tú sabes que ese dinero tiene que volver a la caja. Sí, mi amor, pero como te digo, son $100,000 lo que le voy a dar. Si ella en casualidad no me llega a pagar en 3 meses, yo vendo ese solar en $150,000. O sea, ganaríamos $50,000 para el que viene. Sí, porque yo quiero que ese dinero que podemos para el viaje, amor. Ese dinero nunca se va a perder. En lugar de eso, vamos buscando la manera de ganar más dinero para nosotros y para nuestro viaje. Sí, amor. El dinero no puede faltar en esta casa. Sí, mi amor, ese dinero hoy se va, mañana viene y hasta con ganancia. Déjame todo a mí y vas a ver cómo nuestros proyectos y nuestro dinero florecen. Voy a confiar en ti en el trabajo, tengo que liquidar muchas cuentas. Mira, amor. ¿Qué pasa? Tengo que llegar temprano también porque la señora le dije que iba a llegar a las 7 y ya son las 6 y media de la mañana. Sacame el dinero ahorita ahí de la gaveta. Sí, amor, está bien, ahorita se lo saco. Pero recuerda que ese dinero tiene que volver aquí, amor. Sí, mi amor, va a regresar el dinero hasta con ganancia. Aquí está el dinero, amor. Fíjense de que ya voy bien tarde, fíjense que quizás no, fíjense. Ah, está bueno entonces, gracias. Que vaya bien, patrón. Vaya.
quiero perder a Tilio. No quiero. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Empresarios le están ayudando a las personas? ¿De qué trata esto? Esta tiene que ser mi oportunidad. Hola, buenas, ¿cómo se trata? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, mi nombre es Elisa. Acabo de ver una nota en el periódico que ustedes están ayudando a las personas. Sí, dígame. Nosotros ayudamos con ellos. Ajá. Sabemos que las personas a veces necesitan de ayuda, entonces nosotros estamos para ayudarles. Dígame, ¿cuál es tu problema y en qué le puedo ayudar hoy? ¿Es en serio esto, de veras? Sí, es en serio. No, yo tengo un caso que necesito demasiado dinero. Mi esposo está enfermo. Yo leí esto, pero yo no me lo creo, es en serio. Esa señorita de que... con la ayuda de dinero, ahorita tenemos saturados los que son los cupos, ya que nosotros si ayudamos, pensé que usted que quería tal vez, no sé, alimentos o ropa. No, necesito dinero, tengo a mi esposo grave en el hospital, necesita dos operaciones. En estos momentos no contamos, no podemos facilitar de ahorita lo que es el sumo de cero. Me gustaría ayudarle, ya que nosotros como organización no podemos, pero sí tenemos amigos, y uno de ellos es un empresario muy reconocido que se llama Florentín, no sé si usted ya oído de él. No, pero ¿cree que me puede ayudar? Sí, le puede ayudar, pero usted tendría que contactarse con él. Sí, claro. Si yo quiero ayudarle, le voy a facilitar el número de él. Sí, dígale. Dígale que la organización de nosotros le hemos facilitado el número de él, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Tiene perfecto. Una nota? Sí, el sí, nombre. dígame. Ah, entonces el número es... Ajá. 70. Ajá. 45, sí, 39, ajá, 56. Ha sido un gusto, espero de que salga de todo esto, que le pueda ayudar a él y de Dios. Muchas gracias, de veras se lo agradezco. Usted no sabe la necesidad que yo tengo. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Igualmente. Gracias. $100,000. Hola, buenas. Fíjense de que yo aquí estoy desde la mañana esperándola con las escrituras para entregarle el dinero por su terreno. Y usted no se asoma, me hizo venir temprano y no viene. No, ¿cómo que le esperé 5 horas? No puedo más tiempo. O sea, yo le dije, y usted bien sabía que yo le dije que hoy trabajaba hasta las 12. Me hizo mañanera y todo, así que yo ya no la puedo atender. Yo no sé cómo hacer con el dinero, busque otra empresa que le patrocine el dinero, porque yo la verdad no puedo. Lo lamento mucho y mire cómo sale. No, ya no doy segunda oportunidad, ya no. Lo lamento mucho. Hola, buenas. Hola. Hola, buenas. Estoy hablando con Alfredo Larín. Sí. Mucho gusto, yo soy Elisa. Mucho gusto, Elisa. ¿En qué puedo servirle? Es que fíjese que yo necesito una ayuda. No sé si usted me puede ayudar, pero es una ayuda humanitaria. Disculpe, ¿quién es mi número? Es que fíjese que
yo vi una asociación que ayuda a las personas con necesidad. Yo lo vi en el diario. Y yo me comuniqué con alguien y él me dio su número. Ya sé de quién me está hablando. Pero él me dijo que usted me puede ayudar. Sí, digamos que sí. Cuénteme su caso, qué es lo que está pasando. No sé, ¿qué necesita? Ay, yo necesito algo, pero súper grande. Fíjese que yo tengo a mi esposo en el hospital. Que le van a hacer dos operaciones, una en su corazón y una en un pulmón que lo tiene dañado. Y me están cobrando $100,000. ¿Y usted necesitaría el dinero, $100,000, para la operación de él, más que todo? Sí, sí, correcto, para él lo necesito. Todo el dinero es para salvarlo a él, él es mi esposo. Fíjese de que le voy a contar una pequeña anécdota. Fíjese de que yo justamente ahora tenía que pagar unas escrituras que me iban a traer. Entonces, cabal, tengo el dinero y pues puedo esperarla para acá después del almuerzo. ¿En serio? ¿En serio se lo podemos ver ahora mismo? Sí, podemos platicar y podemos ver si llegamos a un acuerdo sobre algo que podemos tener a cambio, digamos. ¿Algo por el medio? Sí, claro. Yo me da su dirección y voy a ir para allá. Vaya, mi dirección es... Avenida 19, casa número 10. Muy bien, ahí nos miramos entonces, ¿a qué hora? Va, perfecto, yo le espero aquí a las 2 de la tarde. A esa hora voy a estar aquí. Sí, ahí voy a estar fuerte, cuidado. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Bye, igualmente. Ay, Diosito, que esta sea mi oportunidad. Yo no quiero perder a Tilio. Por favor, que este hombre me pueda ayudar. Es lo único que necesito. Ay, Dios mío. ¿Quién será? ¿Será Elisa? ¡Pero qué mujerón! ¡Qué mujerón! Elisa. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Pase adelante, pase adelante. Siéntese. Es un gusto tenerla aquí. Gracias. Solo voy a desalojar un poquito esto para... Ok. Para que podamos sentirnos más en confianza. Qué bonita foto, qué bonito niño. ¿Es usted? Sí. Ay, era muy bonito. Ay, gracias, muchas gracias. Dígame, señorita Lisa, ¿en qué puedo ayudarle? Pues mire, yo le vengo a contar, más o menos le conté por el teléfono, pero fíjese, mi caso es bien grave. Fíjese que mi esposo está enfermo y me están cobrando $100,000 para operarlo del corazón y de su pulmón. Y lo que yo quiero es salvarle la vida, ¿sí me entiende? Sí, le entiendo. Entonces... Yo no sé cómo podemos hacer, pero yo quiero que usted me ayude. Como usted sabe, yo soy un empresario, yo tengo mis empresas y aparte de mis empresas yo tengo esta oficina aquí en la cual yo hago préstamos. Yo hago préstamos desde 1,000 hasta 200,000, cantidades grandes, pero siempre tengo que tener algo a cambio. Y tengo cosas a plazo, o sea, de 3 meses, medio año, 1 año o 2 años, pero siempre tengo que ir con una comisión. Entonces siempre tengo que tener algo a cambio. Entonces digamos, usted a cambio de esos $100,000 tiene una casa para ponerla por el medio. No. ¿Un terreno no tiene? ¿Un vehículo o alguna cosa de valor? No tengo nada. Mire, señorita Elisa, yo lamento mucho lo que está pasando y le quiero hacer una pregunta. ¿Usted estaría dispuesta a hacer cualquier cosa porque viva su marido y por tener los $100,000? Sí. Mire, señorita Lisa, yo le puedo dar ese dinero, pero no se lo voy a dar prestado. ¿Y entonces? Se lo voy a dar regalado, pero quiero algo acá. Como usted me acaba
acaba de decir que está dispuesta a hacer todo por salvar la vida de su marido, pues yo quiero, a cambio de ese dinero, quiero tener algo en un lugar privado con usted. Qué calor está haciendo aquí, sudando ando. Más que no he vendido casi nada, pero ahí tengo unos encarguitos en la casa. Ojalá que los vaya a traer la señora, porque no tengo nada para comer. Ay. Es el patrón. Con una mujer bien. Pase adelante, Fanny, pase adelante. Siéntese, se siente, vamos a hablar. Gracias, Hoy sí, cuénteme. Yo vengo a contarle algo que bien urgente, que usted sepa. Sí, cuénteme. Yo estaba allá por donde queda el hotel El Sueño. Uh-huh. Y vi pasar al carro de su marido. ¿De mi marido? Sí, iba adentrando allí. La verdad es que, pues, yo a mí no me gusta ser chismosa ni nada, sí. ¿Verdad? Pero yo es necesario que usted sepa para que no le se miento la cara. Y yo se lo vine a contar. Y iba ahí en el carro con una mujer. La verdad es que no le vi bien el rostro, pero era una mujer. ¿Mi marido? Sí. Sí, mi marido pasa muy ocupado. Hoy se fue temprano, que tenía trabajo, supuestamente. No le creo, fíjese. Pero mi esposo no creo que me traicione. Pero yo lo vi, yo lo conozco perfectamente a él. Y lo vi, e incluso si no me cree, aquí tengo la prueba de eso. Aquí le tomé un video yo, donde él va con esa mujer. Mire. Él no es mi marido, fíjese. Bien, él es, yo lo vi. Y ahí, además ahí va la placa, mira, ahí se le ve la placa. No creo que sea capaz mi marido de hacerme esto, de engañarme. Yo la verdad lo lamento tanto y pues entiendo lo que está pasando. Sí, es el carro de mi marido. Sí, él es. No puedo creer que él esté así. Lo lamento tanto, la verdad es que tenía que decírselo, es algo pues bien importante que tenía que saber. Creo que me está haciendo esto. Váyase de aquí, por favor, váyase de aquí, no la quiero aquí, por su culpa. Pero me voy a llevar mi teléfono, deme. Venga, estaba buscando. Ahorita lo voy a ir a buscar. Ah!
¿sabes? Estuvo muy rico. Ahorita te voy a entregar el dinero. Son $100,000. Aquí están, ese dinero no me lo tienes que pagar. Espera, nos volveremos a ver. Sí. Hola, hola, señora Elisa. Hola, doctor. Lamento mucho la noticia que le voy a dar ahorita, pero algo grave pasó con Atilio. Atilio falleció a horas de la tarde. No, doctor, no puede ser eso, doctor. Yo ya llevo el dinero. No, no puede ser, doctor. Lo mismo dijera yo, no puede ser, pero no pudimos hacer nada más. Venga a recoger el cuerpo aquí al hospital. Lo lamento mucho. No, doctor, no, no. Lo lamento mucho. No me diga eso. Lo lamento mucho. Nos reproducimos y luego morimos. Que Dios bendiga a nuestros hermanos.